El ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi sostuvo una conversación telefónica con Emmanuel Bon, el consejero diplomático del presidente francés Emmanuel Macron. En la llamada Wang señaló que China y Francia son dos fuerzas principales para mantener la estabilidad en el proceso hacia un mundo multipolar. Asimismo, instó a las dos partes a mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo. Bonn expresó su voluntad de seguir promoviendo activamente la cooperación entre China y la Unión Europea sobre la base del principio de beneficio mutuo. También reiteró que la OTAN se mantendrá comprometida con su ubicación geográfica original cuando fue establecida y no tiene intención ni se expandirá a la región de Asia Pacífico. Ambas partes se comprometieron a intensificar la cooperación en temas como la aviación, la agricultura, la alimentación y la energía para hacer frente a a las crisis mundiales en torno al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.